No, 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 no. Esta vez no van a ver al Tommy enojado. No van a ver al desenmascarador serial que suelo ser. Esta vez, a partir de algo malo, que ya sabemos todo lo que representa, como lo es el motherfucking Bank of America, en esta quest que tengo, por conseguir la verdad indiscutida, por traerles la posta, la papita. Porque la semana pasada les hablé de cómo este ente del mal se cargó quizás el mejor álbum del 2020, financiándolo y poniendo sus garras de dinero horrible en Cromática. Pero hoy les vengo a hablar de algo bueno, de algo positivo, de algo divertido, porque hay que traer amor y cariño. ¿Qué tienen en común Cromática y la cosa más digna del mundo? Boquita. ¿Qué une al mejor disco del 2020 con La Azul y Oro? Solo los une que son lo más grande. Dame esta foto o mato a un perrito. Solo los une que son lo más grande que hay. Uno en la escena pop y el otro en La Life. Más allá del Bank of America. Y, no, perdón. ¿Sabrá Lady Gaga quién es The Titan Palermo? ¿Será fanática del Virrey Bianchi? ¿Sabrá del whoop, whoop, Paseo Izquierda del whoop, whoop, que se pegó Romana Real, tipo venir para acá en Japón? Quita, bro. Pues no. Lo que une a Lady Gaga y a Boque no es su pasión por el club. Aunque deberían preguntarle quién es el más grande y como cualquier otra persona del bien lo diría. Boquita. Voy a decir, o sea, traigo la posta acá. Les voy a decir la verdad. Se las voy a develar ante ustedes. La cosa es así. Buscando data sobre Cromática, el último disco de Lady Gaga, como cualquier persona, entré a Wikipedia. No, ya tipo como intentando dejar el Bank of America atrás, intentando creer que Bank of America no está en todos lados. Es como cake. Cake es Bank of America, no Bank of America es cake, ¿entienden? Dios mío. Ah. Y algo me llamó la atención. Estoy buscando, digo, Tachami. Productores. Blue Pop, Tachami, Max Martin, bla, bla. Tachami. De algún lado me suena. Puede ser. Y sí, a ver. Alfonso Mari Tachami, conocido como Tachami, es un exfutbolista camerunés, se desempeña como delantero de reconocimiento, pasa por Dinamarca, por el club de Atlético Boca Juniors y actualmente es DJ y productor No, musical. me estás ¡Sí! jodiendo. ¡Sí! Fue y zarpada sorpresa para mí al enterarme que el mismísimo Tachami, el ex 9 de Boca, que pasó de tirar pases con el Diego, ¡el Diego! Yo le digo, no lo banco mucho igual. Pasó a producir el del disco más flashero del 2020. Es algo tipo increíble. Este tipo, este chabón, está tocado por una varita mágica. Siempre está acompañando a los mejores, a todos los que juegan en Motherfucking Boquita y a Lady Gaga. ¡Me estás cargando! Pero acá, la gran sorpresa que me la guardé, no quise decir nada para no quemarla, porque ustedes saben que conseguir una nota es difícil, y más si es con un tipo que está en cuarentena del otro lado del mundo. Por acá me quiero sacar el sombrero con la producción, con Sucho, Brenda, Mili, con Mariano, que no lo conocen, que me consiguieron en exclusiva una entrevista con Alfonso Tachami, el tipo que era delantero de Boquita y ahora es productor de Lady Gaga. La revista, por razones obvias, la vamos a editar, sobre todo porque como él es de Camerún, habla francés, ni siquiera es un idioma al que estamos acostumbrados, pero pude preguntarle primero lo obvio que es cómo llegó a trabajar con Lady Gaga. A Lady Gaga la conocí un día por un amigo en común que ustedes conocen muy bien, Carlos Bianchi. Él jugó mucho tiempo en Francia y maneja un francés perfecto. Y Lady Gaga es amiga de él porque tienen un viñedo en común en Napa Valley. Y un día, en una fiesta en Napa, nos presentaron e inmediatamente fue algo genial para mí. Una sensación que no podré olvidar. Yo estaba tocando como DJ esa noche e inmediatamente se generó una química, una sinergia que fue arrolladora. Congeniamos de inmediato. Ella me comentó de que ya había escuchado mi música y quería invitarme a ser parte de Cromática. Yo al principio dudé porque dije, bueno, nunca produje con nadie, siempre me produje a mí mismo, pero ¿qué mejor que hacerlo con Lady Gaga? Fue una experiencia increíble. Ella nos dejó a mí y al resto del equipo de producción trabajar muy libremente y el producto es muy bueno. Increíble. Increíble, o sea. Pareciera mentira, o sea, es tan increíble que pareciera no verdad, pero no.
Es posta. Es Tachami. Tachimi. Chimichimi le dicen los amigos. Yo no le digo así, no sé, amigo. Obvio. Ahí lo tenemos. Con su amigo Bianchi, quien lo llevó a trabajar con Lady Gaga. Es increíble cómo pasás de entrenarte con Román a producirle un disco a Lady Gaga. Una vida de película la de este hombre. No puedo creer que nadie... No puedo creer que Olé no haya tratado esto. ¿Se dan cuenta que Olé no entiende nada? ¿Se dan cuenta que son niños babeando, tipo, golpeándose las frentes entre sí, tipo... Y obvio que yo no iba a perder la oportunidad de preguntarle otras cosas. O sea, obvio. Yo soy más de Cholulo e hincha de Boca. Si comento algo de pasión que tenemos los hinchas de Boca, y si le pregunté eso, si piensa venir de gira al país post coronavirus o algo así. Mira. Sí, por supuesto que le mencioné a Lady Gaga la Bombonera. Sé que Carlos Bianchi también le habló mucho de ella. Estoy ansiando que termine esta pandemia para poder ir de gira con ella ahí. Le hablé mucho sobre lo apasionados que son los hinchas de Boca y el público en general. Y ella dijo, bueno, tenemos que ir. Hasta luego, chao. Hasta luego, chao, la verdad, en exclusiva de qué mierda de esto. Yo no lo puedo creer, o sea, realmente estoy contento, sorprendido y feliz sobre la vida de Alphonse Tchami, un camerunés que jugó en el más grande y con los mejores, y hoy en día también lo sigue haciendo. Tal vez es medio careta que lo diga así, pero hay veces que, bueno, es como ni el Papa es... El Papa no es bueno nunca, pero ni el Papa es todo el tiempo bueno, ni Hitler era todo el tiempo malo. Exacto. Lo mismo pasa con Bank of America y en este caso... medio que estuvo bien.